¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Europa Universalis 4 Y seguimos aquí la campaña con los estados pontificios Y bueno, parece ser que nos están poniendo aquí las cosas bastante, bastante complicadas Pero no pasa nada, ellos son más, pero yo creo que los podremos superar muy fácilmente Vale, por fin hemos ocupado esto, así que ahora nos vamos a venir aquí Esto supongo que nos lo darán, porque como no nos lo deis, nos vamos a enfadar muchísimo Vale, nos hemos juntado aquí 49.000 hombres, bueno ahora son 47.000 y a ver, ¿qué? ¿Cuándo acabáis con esta... Con este asedio aquí? Acabadlo, pero ya. Vamos para allá. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo que quería. Vamos a venirnos aquí. Porque estos cuanto antes los tengamos mejor. Y ya está. Eh, entabló Alianza Militar con nuestro enemigo Bohemia. Mm, eso es malo. Espera, espera. Vamos a traer a estas tropas por aquí porque estamos perdiendo. ¡Oh! ¡Perdimos! Aquí hemos perdido al final. Vale, pues nada, nos vamos a venir con estos 80 y no sé cuántos mil que están juntando. Vale, vale, vale. No es problema, no es problema. Vale, esto ya lo hemos capturado, vamos a capturar esto ahora. Llegamos un 7% y con estos nos vamos a venir a capturar esto aquí y esto aquí. Mira, aquí, con toda la calma. No, 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 mejor nos ponemos aquí. Y a este le podríamos poner un líder también así, más o menos bueno. Cancelar, aceptar. Este. Vale, parece ser que ya... ¡Ay, ay! Calma, 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 calma. Calma, chicos. ¿Cómo vais aquí? Tenemos que venir y atacaros, por lo que veo. Así que venga, estos por aquí. Vamos a ver si podemos acabar con estos. Y aquí necesitaríamos ayuda bastante, bastante. Bueno, bastante interesante, la verdad. No sé si van a llegar. De momento... Por aquí, por aquí ganamos algunas, perdemos otras Estamos perdiendo y ganando batallas así muy tontamente Me han destruido el a los dos ejércitos ¿Qué dices? Pues sí, parece ser que sí Pues nada, vamos a tener que ir tirando Primero vamos a por Borgoña, que es lo que nos interesa Y luego ya tiraremos por el resto de cosas Vale, esto ya está Nos vamos a venir aquí Otro que hemos capturado ya Otro Ah, no, es que me están capturando a mí Ya decía yo, digo, no tiene ningún sentido lo que está pasando ahora y vamos a reclutar a estos 35.000 Vamos a ponerlos aquí Vale, perfecto No me viene bien Por el tema de cómo lo están haciendo Cómo lo han, lo han enfocado Muy mal Muy mal, a ver, cómo os quito yo aquí todos No nos puedo quitar, ¿no? Quitamos, quitamos, quitamos Quitamos, quitamos, quitamos Quitamos, quitamos, quitamos Quitamos Vale, quitamos, quitamos. ¿Dónde más hay que quitar? Eh, aquí se puede quitar, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también y aquí. Aquí también. Pues vale, ya está. Entonces, pues vamos a sacarlo nosotros mismos. Mira, aquí, aquí estamos sacando también. Fuera, 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 fuera. fuera.

4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Además, vamos a reclutar mercenarios, eso sí. ¿Dónde están? Están aquí. Vale, reclutaremos a estos señores, a estos, 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 estos. Estos, estos y estos. Y más por aquí. ¿Hay más todavía? Pues perfecto. Ahí estamos. ¡Hala! Y vamos a hacer caso a torredía. Vale, este así ya está acabado Y vaya, parece que me están... bueno, no, vente aquí mejor Parece que son ellos los que me están controlando a mí ahora Eso me va mal, pero bueno, tengo muchas soldades Así que yo de momento... yo de momento creo que lo podemos hacer bastante, bastante bien Vamos a acabar primero con Borgoña, con Borgoña entera Y cuando tengamos toda Borgoña entera se van a enterar esta gente Mira, aquí está viendo macro batalla de... va a perder Escandinavia, una lástima Lástima que me pierdas de esta manera, tan tonta Porque esa manera es súper tonta de perder Vale, y parece ser que ya tenemos aquí a los mercenarios Los vamos a tener por aquí Por aquí también Vale, vale, vale Que vayan viniendo, no hay problema, no hay problema No, veníos aquí mejor Y ahora vienen estos 6.000 Bueno, yo pensaba que... que íbamos a poder Pero parece ser que... que no es tan fácil como yo creía esto, ¿eh? Es una lástima, pero no es tan fácil. Vale, que se vengan todos aquí. Eso es, me viene perfecto. He puesto la pausa, vamos a quitarla. Estos 12.000 hombres. Luego se los, ya los pondremos por aquí y no pasa nada. De hecho, vamos a ponerlos ya aquí. Y mete suministros 59. Vale, bien. Y ya luego atacaremos. Vale, vamos a juntarlos. Y luego vamos a atacar, bueno, pues con todo lo que mezclemos aquí. Por favor, vente por aquí, vente por aquí Y tú vente por aquí Que aquí ya somos casi otro ejército más Que estamos reclutando y... Vaya, están liberando No, eso no es liberar, eso es mantener Nos está manteniendo ahí bien Vale, bueno, vamos a ver si esto sube rápidamente Que, es, que debería subir Tecnología diplomática No, no voy a subir nada de diplomacia Vale, ya tengo a 41.000 hombres aquí Bien, aquí ya tengo 25.000 Bien, también Vale, vamos a ponerlos... Vamos a ponerlos aquí... Que caben 61.000 hombres. Y esos 15.000 que se lo pienso en dos veces. ¿Dónde estáis yendo? ¿Me vais a atacar en serio? No. Vale, vale, se lo han pensado. Vale, de momento aquí tenemos 28.000 hombres. O sea que todavía nos faltan un montón. Que se vayan viniendo para aquí. Eso es, eso es. Bueno, un montón, un montón. Tampoco nos faltan tantos. Pero venga, va. Este 21%. Aquí un 7. Esto tendría que estar ya hecho, ¿eh? No puede ser. Igual nos hemos metido en guerra contra demasiada gente, pero bueno, que no pasa nada. Sufrir un poco es bueno. Y más si sufre holders, ¿verdad? Y por eso juego al Alien Isolation y vosotros lo disfrutáis. Vale, aquí ya van a ser... Hemos perdido... No, hemos perdido un asedio. Ostras tú. Ese no, pero, pero ¿cómo van tan rápido? Vale, uníos ya, por Dios. Vale, volvemos a tener aquí los ejércitos que teníamos antes. Y a esto los vamos a llevar... Mira. Tu venta aquí. Tú te vienes aquí y tú estos 47.000 se van a venir a contra estos 10.000. Venga, tira. Con lo que me cuesta a mí ya están al 21%. Pero ¿cuántos cañones deben llevar? Si yo llevo 10. Y estos han empezado mucho más tarde que yo. Pero además, cuando digo mucho, es mucho más tarde que yo. Vale, ya lo hemos tomado. Vale, así que ahora nos vendremos aquí. Y vamos a conquistarlo de, de sur a norte. ¿10 de devoción? ¿O prefiero uno de estabilidad? Vamos a ganar 10 de devoción. La me da igual, excelente, excelente Vale, nos llevamos bien con unos, mal con otros Pero eso es la, la, la misma cantinera de siempre Vale, 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 bien Vale, pues esto supongo yo creo que lo liberaremos bastante rápido O eso creo Vale, hemos capturado otro Y nos vamos a venir ahora aquí No, nos podríamos... Sí, sí, sí sí. Vamos a irnos para allá Este en cuanto lo liberemos, porque lo, lo vamos a liberar ya Lo vamos a enviar aquí Para que este tenga mucho cansancio de guerra Y me, y me quiera pedir la paz Lo más rápidamente posible Vale, pues venga, seguimos Este 42 tiene que pasar ya Ir allí, vale, nos han quitado El castillo al final, finalmente Una lástima, la verdad Pero bueno, no es nada que no vayamos a poder Solventar, en breves Hemos ocupado, vale Los pillamos Yo creo que sí que los pillamos, eh, a ver, sin líder Ponte a un líder Vale, esto ya está Y parece ser que Aquí quieren, quieren guerra Así que venga, tendréis guerra Vale, no sé qué hemos conquistado o que nos han conquistado Seguramente sea que nos han conquistado Vale, estos aquí de momento estamos bien Estamos bien, no sé hasta qué punto mmm, Vamos a seguir estando bien Porque estos creo que se van a venir ya nos están dando unas vueltas un tanto extrañas, eh Vale, esta serie ya está Así que lo suyo será que nos vengamos Directamente, sí, pasemos por aquí Ayudaremos a nuestros hombres ya de paso Ahí está Y estos que se vengan aquí Vamos para allá, 100%. ¡Hala! Otro ocupado. Vale, pues nos vamos a venir con estos señores. Aquí. No, no podemos venir. Pues venga, nos vamos a venir aquí. ¡Hala! Todos a que nos crucemos por ahí por el medio. Y cuando acabemos con este asedio, esto sí, esto será chulo. Porque esto pertenece a una de las facciones con las que estamos en guerra. Vale, Croacia aquí por de momento me está, me está toreando como quiere. Pero bueno, ahora mismo tenemos... ¡Oh, ¿Esto de quién es? Esto es Croacia, Borgoña y Picardía, todas juntas. Vale, pues yo creo que lo suyo sería enviar a este señor a luchar aquí. Y si hiciese falta... Hmm, no creo que haga falta ayuda. A ver si estos 12.000 hombres se, se añaden a la batalla. Aunque aquí tengo dos estrellas, ¿eh? Ojo. No, pues parece ser que en lugar de venir se van. Pero ¿por qué hacéis esto? ¿Veis la moral? No sé por qué, la moral algunas veces va bien y otras no. Tengo ni la más remota idea. Eh, vale, pues nada, estos los podemos ir subiendo ya por aquí. A estos 33.000 hombres... Est ah, mira, con estos también estamos en guerra. Pues venga, a por ellos. Que no se digan. Este, esto es lo que queríamos. Y ya lo tenemos. Bueno, casi todo. Vale, ir allí. Vale, vale. 10%. No sé por qué mandó un 0,10%. Uf, aquí se están juntando muchas tropas. Vale, muchas son de Croacia. Augsburgo y todo esto. Vale, a ver, aquí qué es esto. Cuando tomemos esto, nos vamos a ir rápidamente. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo nos está defendiendo aquí? Oye. Vencer, por Dios. Vale, ese ya lo hemos tomado. Y para entrar aquí, vale, se entra fácil. Pues venga, entraremos rápidamente. A ver, ojalá venzamos. Vale, hemos vencido. Muy fácilmente. Y aquí parece ser que no sé quién gana. A ver. No sé quién está ganando. ¿Yo vosotros pues, lo veis bien? Yo no lo veo bien. Yo creo que de hecho está perdiendo... Está perdiendo Escandinavia. Esperemos que no. No, Escandinavia ha acabado ganando. Sí, señor. Y sí, señor, cómo me gusta Escandinavia. Venga. Conquístame esto, 63% que lo tienes ya. Eso es, muy bien. Dos, dos capturas más. Y además han sido dos capturas muy bestias. Pues nada, eh, nos vamos camino a, a Croacia. A menos que estos tengan algo que decir. Vale, no tienen nada que decir. Mira, Colonia sí tiene algo que decir. Vale, perfecto. Pues venga, vámonos a Colonia o nos podíamos venir aquí directamente. Así si sí conquistamos, conquistamos toda la vez. Y con toda la vez conquistado, pues la verdad, sí, aquí además tengo 44.000. Sí. Este es el ejército que me voy a llevar yo ahora mismo. Este que se venga por aquí. Parece ser que hemos vuelto a ganar. Ganamos otra vez. Y esto, pues mira. Hemos ocupado algo. Perfecto. ¿Dónde está mi ejército? No, nos han ocupado, que no es lo mismo, ¿no? Supongo. Vale, aquí podríamos venirnos aquí ya. Y esto aquí lo ha ocupado. Da igual, sale como si fuese lo... si mío. Así que venga, vamos a ocupar esto y vamos a empezar a, a sacar países. A sacar países de aquí. Y cuantos más países tengamos, mejor, la verdad. A ver, rendimiento comercial, ofensiva espía o mejorar relaciones. Uh, vamos a tirar por mejorar relaciones. Por cierto, tenemos mucho, muchísimo poder diplomático. Podríamos subir esto, por un lado. Que no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer va a ser subir, pues mira, esto es diplomático, esto es diplomático, esto es diplomático, esto es diplomático. Y esto es diplomático. ¡Hala! A saber cuánto tiempo lleva así. Pero bueno, los años han quedado atrás y ya podemos llegar a la guerra. Vale, perfecto. Esto pensaba que iba a tardar menos. Pero no, no, está bien, está bien. Vale, ahora vosotros eh, os quedáis... No, habéis perdido. Ah, no, no, han ganado. Pero no tienen suficientes tropas, qué lástima. Pues nada, vamos a venirnos a luchar contra estos... Contra esta gente. Aceptamos y metemos aquí. Tenemos 400.000 líderes, pero es que nos hace muchísima, muchísima falta. Así que... Es lo que hay. Aquí vamos a ganar. ¿Y...? ¿Quién me está pidiendo la paz? ¿Quién me está pidiendo la paz? A ver... A ver, ¿qué paz me estás pidiendo? No, 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 no. O sea, para eso me tienes que dar compensaciones de guerra. De papa vasallo no, pero mira. A ha tratados con... A ver, ¿cuánto dinero me serías capaz de darme? ¿Solo eso? Pues tienes que anular tratados aquí, aquí, aquí. No. Pues nada. De momento nada. Pero hay, así me gusta. Voy a colapsar varios países. Y si puede ser varios a la vez, pues mejor que mejor. Vale, muy bien. Hemos ganado aquí esto. Así que ahora nos toca ir a por... No, por Tirol. Mira. Tirol da igual. Venga, vamos a defendernos aquí primero. Y aquí me están juntando demasiadas tropas No me gusta todo esto que hay aquí en París Vale, parece ser que hemos ganado algo por aquí No he visto bien bien que era Pero tú tenías un general O es que igual las estrellas se van Es que también podría ser Que las estrellas desapareciesen Ojo, vale, porque contra la soldadesca que tengo Fijaos lo que me queda Estoy a la mitad de soldadesca Tenía muchísimas batallas Y batallas muy chungas Pero bueno, parece ser que la cosa cada vez va mejor vale, esta eh, no pasa nada Estamos ganando, lo estamos ganando de paliza. A ver, aquí tendremos que ayudar un poco. Pues parece ser que no. Parece ser que ya han ganado. Así que lo suyo es quedarse ahora aquí, conquistar esto. Y entonces hacer que, si, que se retiren. Y si se retiran, pues mejor que mejor. Vale, aquí tienen un fuerte bastante, bastante chulo. Y Picardian lo ha ocupado Normandía, vale. Me sirve. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más se ha metido en, ¿Quién más se ha metido en esta guerra? Vale, esto tengo que llegar hasta aquí abajo. Perfecto, y luego venirme por aquí y a estos igual no hará falta hacerles tanto, tanto, tanto. Pero bueno. Que no, que no te voy a dar la paz. Ah, pues mira, igual si sí te doy la paz ahora. A ver, vamos a ver. Pedir paz. Me vas a dar eh, compensaciones de guerra, evidentemente. Y vas a acabar con estos, con estos. Me vas a dar más dinero. Y ya está. No te puedo pedir nada más. Transferí poder comercial. Eh, pues no. Veamos exigencias. Y venga, uno menos. Bien. Entonces, tú. No, Est esto en principio no me pone... Ah, vale, porque todo este lo tengo ocupado. Como todo esto ya está ocupado, pues ya me sirve. Vale, perfecto. Entonces nos tenemos que venir... ¿Por dónde era? Vale. Tenemos que venirnos a Bohemia. Pues nos vamos a Bohemia, no, nos damos una vueltecita por Bohemia. Ah, mira, calla, que Colonia también. Vámonos a Colonia un momentito, que Colonia está están demasiado frescos. Demasiado frescos, no molan tan frescos. Y de aquí nos vamos a venir. No, 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 aquí, aquí. Sí, no tiene mucho sentido hacer esto porque ahora esto me lo quitarán por la fortaleza, pero bueno, a ver si matamos a estos. Ahí está, los matamos y nos vamos directos, directitos aquí. Conocimientos, poder o 10 de prestigio. Mira, si perdemos prestigio no pasa nada. Aceptar. Esto ya se va. Perfecto. Bueno, pues a esto se, creo que se les ha quitado las ganas de tocarme la moral. Esto lo ha ocupado Normandía. Me cachis en la mar. Qué lástima. Qué lástima. Bueno, pues nada. Aquí ocupando. Ocupando por aquí. Ocupando por allá. Pim pam, pim pam. El sitio de... Bien, este sitio ya está. Y esto que la ha tomado Normandía. No sé si se lo puedo quitar. No. Pero sí que nos podemos venir a París. Ah, no, en París ya estamos. En París ya estamos. Vamos a dejarnos de hacer tonterías y nos vamos a venir aquí. No, aquí mejor. Esto es de colonia, ¿verdad? Sí, pues han empezado a perder muchísima, muchísima. Yo también he perdido muchísimos recursos humanos, ¿vale? Pero no importa. De hecho, no le doy ni la más mínima importancia. ¿Cómo va la guerra? Fijaos, bajo, 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 bajo y medio. No, el que está en medio no acabo de entender por qué. ¿Vale? Porque si estás así es que estás mal. Entonces quiere decir que estás mal. La vanidad, 5 de devoción o 10 de prestigio. Pues venga, 10 de prestigio. Aquí la de devoción si la tengo a tope. Por eso mismo. Venga, a ver. A ver cuánto conquistas Colonia, que Colonia ya la tienes casi. Y no veas lo que cuesta a París. Cuesta un montón. A ver. Vale, hemos tomado. Vale, hemos hecho una batalla aquí. Y esto lo vamos a tomar ya. Así que no hay problema. Tomamos esto, nos pasamos aquí. Y listos. Vale, ¿cuánto llevamos? Vale, ya queda poquito. En muy, muy breves acabaré esto. Y gracias por dar a la pausa. Otra vez, gracias. <laughs> bueno, somos primeros. No sé si hemos estado primeros siempre. La verdad es que tengo mis dudas sobre si hemos estado primeros siempre. Yo creo que no. Pero bueno, como esas cosas eh, para saberlas tienes que mirar, pues otros episodios, por ejemplo. Esto en principio, como lo estoy tomando, no, no lo soltará, ¿no? Vale, no, no lo ha soltado. Entonces, ganamos aquí. Con estos dos territorios conquistados nos vamos a ir a conquistar lo que queremos de Croacia. Que de Croacia sí que queremos bastantes cositas. Y de paso, pues mira, si Bohemia se va haciendo cada vez más débil, mejor que mejor. A ver, malestar provincial y las unidades han tenido bajas, ya lo sé. Bueno, cosas que pasan. A ver, el agotamiento de guerra no es tan alto como, como otras veces. Y eso ya me parece bastante bueno. A ver, mano ocupado, no entiendo. Ah, no, he ocupado yo. Pues perfecto. Pues venga, nos vamos a ocupar... Vamos a ocuparnos lo que realmente nos interesa. No, esto ya está ocupado. Pues vamos a desocupar. No, que desocupen que desocupe los, los aliados. 63%, me lo estás diciendo en serio. Pues si tienes 10 cañones, ¿no? Bueno, mmm, no hay medio. Pero está bastante bien. Vale, otro, otro país que ya está. Que ya está hecho. Y aquí nos vamos a venir directamente a conquistar, pues eso, lo que, lo que queremos que se vengan por aquí primero, así le bajamos los humos a Croacia. ¿Qué falta le hace? Vale, pues yo creo que esta guerra va a haber una coalición bastante interesante, ¿eh? A ver, tú de dónde sales? Ah, tú sales de aquí, perfecto. Vamos a vamos a buscarte, estás buscando un enemigo que no deberías y vamos a conquistarte, evidentemente. Nos venimos por aquí y madre mía, cómo habéis perdido fuerza, ¿eh? La de fuerza Ah, vale, que esto ya está. Pues nada, nos venimos aquí y aquí creo que no hay castillo, ¿no? No hay castillo que lo defienda. Así que tomamos esto y nos vamos. Ah, pues sí, sí, hay un castillo que lo defienda. Está en Viena, bien. Pues nada, nos vamos a bien y a ver qué pasa. Vale, esto ya está conquistado. Esto lo están conquistando aquí los nuestros colegas. Vale, ya hemos conquistado esto. Ahora vamos a conquistar este y de aquí nos vamos a pasar aquí. Perfectísimo. Perfectísimo. ¿Cómo se nota aquí que manejamos, eh? Y manejamos bien. A ver. Mm, tecnología diplomática Más 35% Nada, de momento Nada ¿Cómo va la guerra? ¿Qué, qué, qué os queda? Os quedan 15.000 de caballos 10, no, O sea, 16.000 de infantería, 300 de caballos Y es que no tenéis nada que hacer No tenéis nada, absolutamente nada que hacer Además, eh, otro país que va a quedar Munster Va a quedar totalmente eh, Va a quedar muy mal Y estos pff, como si te faltasen... Como si te faltasen cañones, ¿eh? ¡Qué rabia! Bueno, nada, aquí ya estamos tomando 21% Es verdad, porque aquí va tan bien y aquí va tan mal? No lo entiendo Vamos a darle más velocidad Que ahora ya está todo controlado Pero bueno, vamos a tener que dejar esta... Terrible guerra para, la siguiente, para el siguiente episodio Fijaos, 38.000, ¿eh? De recursos humanos Hemos gastado, gastado y gastado Y gastado recursos humanos Y más recursos humanos Y así, bueno, pues hasta la... Hasta la, hasta la eternidad Porque hemos estado gastando recursos humanos... Hasta que... Hasta decir basta. O sea, una barbaridad de recursos humanos. Vamos para allí. El sitio de Wen. Vale, perfecto. Así que ahora nos podemos venir aquí. Y podemos ir asediando pues todo lo que nos pertenece. Que ya verás que nos vamos a pasar muy bien. El pueblo está perdiendo confianza en vuestro gobierno. ¿Lo ha perdido dos veces? No, no. 313. Bueno. 313 está bien. Vale, estamos perdiendo dinero. Pero bueno, tenemos tanto dinero. Que da igual que perdamos este poquito dinero. No pasa absolutamente nada. Ahora nos vendremos aquí. Sí, porque tomar esto para luego perderlo, pues nada, es tontería. Lo tomamos y punto. Y lo dicho, creo que lo vamos a empezar a dejar aquí. Vamos a ver si chocamos. Espera, vamos a ponernos aquí un líder como Dios manda. Este mismo, a ver. Uf, a ver el rey. Vamos a ponernos este. Vamos a venir aquí. Como tenemos muchas más tropas. A ver si ganamos o no ganamos. Sí. Tiene pinta de que ganamos y bastante fácil. Muy bien, pues nada, vamos a por estos 12.000. No lo han puesto a huevo estos 3.000 hombres, han sido unos valientes. Pero valientes, valientes, valientes. Ahí estamos. Nos los hacemos y nos vamos a Graz. Vamos a ir tomando todo, todo esto, todo lo que es nuestro básicamente. A ver, ideas. Eh, ideas administrativas. No, hemos dicho que de administrativo no vamos a tocar nada de momento. Una oferta de paz con Francia. ¿Qué quiere Francia? Hemos recibido una oferta de paz. Nos propone los siguientes términos. Solo negociamos en nuestro nombre y ellos en nombre de toda su alianza. Paz incondicional. Vamos a rehusar. ¿Qué quiere Francia? A ver. ¿Vas a pagar eh, compensaciones de guerra? Ah, no, no vas a pagar compensaciones de guerra. Pues mira, ahí te quedas. ¿Qué quieres que te diga? Eh, si eso es Francia ahora mismo. Pues sí, eso es Francia ahora mismo, ¿no? Ah, no, también está aquí. Pues nada, tú mismo, tú verás. Vale, no sé qué hemos conquistado. Supongo que algún territorio por aquí. No, por aquí no. Aquí, este. Vale, pues nada. Nos tenemos que venir aquí a... Yo iba a decir a custodiar, pero es mentira. Llamada a la paz. Eh, ¿Qué dice? hastío bélico más uno mensual. Bueno, no pasa nada. Está para eso. Súbditos cansados de guerras. ¿Vale? Ganancia de prestigio. Había una pérdida de astío bélico y está con... Vale. Enviar ayuda. Vale, 100% lo tenemos, pero vamos a conquistarlo al menos, ¿no? Claro, tenerlo está muy bien. Después, este país... Me sigue pareciendo que dentro de lo bien que está, todavía está demasiado bien. Vamos allí. Eh, vale, hemos quedado con este. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. De hecho, podemos venirnos a conquistar este. No, a estos no. Vamos a, vamos a venirnos aquí. Porque con esos ya no queremos saber absolutamente nada más. Llamada a la paz. Bueno, de momento pues que vaya creciendo. Y aquí, pues vamos a matar por matar, ¿vale? O sea... ¿Y qué me falta? Me falta este y este. Bueno, si me lo van conquistando ellos ya me vale. Vale, este ya está ocupado. Vamos a ocupar este ya que estamos también. Espera, 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 espera. Vale, hemos perdido este por culpa de... ¿De, ¿de qué? A ver, demanda injustificada menos 20%. Impacto de expansión agresiva menos 5%. ¿Justificar mi guerra? Bien. Bien, porque después de una guerra tan grande supongo que la propia ya, ya, ya debe haber dicho, hombre, pues... Pues sí, esto es necesario. Eh, no, cancela, cancela. No, no, cancela, cancela, cancela. Pues vente hasta aquí. Pues yo qué sé, vente aquí. Tampoco. Pues a algún lado te vas a poder venir. No, ahí no. Esto es por culpa de este que estamos teniendo aquí el asedio, ¿no? Sí. Vale, pues entonces sí. Sí, sí, sí. Oye, gato. Vamos a mover. Sí, aceptamos. Venga, que se muevan por aquí. Y vamos a darle un poquito más de chicha y entonces acabaremos, ¿vale? La guerra la tenemos que acabar ya, ya, pero ya. Pues que además ya de verdad. Vale, pues nos vamos a venir, por ejemplo, aquí. Vamos a tomar esto. Yo creo que se te va a tomar bastante rápido. Y bueno, mira, por aquí también tiene una guerra. Aquí se están juntando tropas, pero... Pff, no es que no son ni las suficientes, ni suficientemente buenas, ni, ni suficientemente nada. Vale, parece ser que aquí podría venir y atacar. Que por eso antes se ha perdido aquello. Vale, a ver, eh, la paz de Augsburgo. Vale, vamos allá. Vale, este ya está tomado. Vamos a tomar Z. Y Albania, si es posible. Capital. Bueno, espera. Bien. A ver, hablemos con Borgoña, no hablemos con Croacia. A ver, Croacia, que ha sido muy de lista. Quiero pedir una paz y quiero que me des esto, esto. Perdón. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí. Diplomacia, pedimos una paz. Y te quiero pedir esto, 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 esto. Vale, esto no me lo das, pero ¿y este? Este tampoco. Eh, pero bueno, ya se junta con este territorio, que realmente lo no quería. Y bien, bien, no sé por qué lo quiero realmente. Bueno, lo quiero y punto. <laughs> y es lo que hay. Entonces, compensaciones de guerra me tienes que dar. No me quieres dar compensaciones de guerra. Mm, 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 mm. Vale, pues mira, te voy a perdonar este territorio y me vas a dar compensaciones de guerra, por supuesto, pues no. Pero entonces no te perdono nada. De hecho, no te perdono nada, no, te voy a seguir dando la guerra. Eh, o dando la murga. Vale, a ver, pedir la paz, me la anexiono totalmente y yo qué sé, págame renuncia a reclamaciones y cosas de estas. Digamos exigencia y aquí podríamos empezar a hacer un núcleo. Vale, que eso sí que es verdad Velocidad de recuperación Borrar a... Ah, pues mira, prestigio anual más uno Perfecto los, los hemos borrado del mapa No lo tenía no lo tenía nada, nada, nada pensado Pero bueno, ya que los hemos borrado del mapa Pues bienvenidos sean Y lo que iba a hacer es hacer esto Gestionar este 27% Vamos a hacer un núcleo aquí Venga, alianza militar con no sé quién Que me da igual Y a ver aquí Esto lo hemos tomado Vale, pues ya podemos empezar a tomar muchísimo más Perfecto El país está en guerra, sí, lo sé Malestar. No os preocupéis. Debemos una pérdida de 5 en prestigio. La crueldad de los mercenarios. Eh, o... Que tomen lo que quieran. Disturbio local. No, 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 no. Una pérdida de 5. Ah, 5 de prestigio. Bueno. Mira, me da igual. Me da absolutamente igual. He tenido demasiado tiempo activos a los mercenarios, por lo que veo. Y eso se paga. Se acaba pagando y ya lo veis. Ah, por cierto, es verdad. El rival de nuestro rival. Pues a ver quién es... Pues no la voy a coger, sinceramente O sea, o me das algo con pies y ojos O yo no, yo no cojo nada De hecho, ¿por qué tendría que coger algo tan, tan absolutamente malo? Porque eso es malo De hecho, vamos a pedirle una, una paz a Bohemia Pero una paz chula A ver, conversaciones de guerra me tienes que dar ¿Vale? Luego, con España, cortas ¿Y vas a liberar? Pues no, la verdad es que no quiero que lo liberes marca Austria, ceder núcleos y... Pues nada, creo que no te estoy pidiendo nada del otro mundo. Eh, que en hacer tratados. Vale, con Salzburgo tampoco, con estos tampoco, pero bueno. Vale, enviamos exigencia. Así tenemos una guerra menos. Y yo puedo meter a esta gente por aquí y empezar a conquistar muchísimo más rápido. Vale, este, que se venga aquí. Sí, ¿no? Sí. Cuenta aquí, aquí tenemos un 7% y creo que me hace falta todavía... Eh. Vale, tengo que pisar primero casa, ¿sabes? Ir a casa y ver... A ver, más con 14. Eso es una barbaridad, lo sabéis, ¿no? Vale, hemos conquistado otro territorio por aquí. Croacia me pide paz, pero yo no, 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 no. No te voy a dar ninguna paz que no me convenga a mí realmente. Vale, pues venga, vamos a darle otra vez contra reloj. No, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el episodio, like favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!